matemáticas no son divertidas. Alguien lo compartió en Facebook. Bien, ya que estamos en Facebook, vayamos a nuestro grupo. De matemáticas 1, ¿verdad? Sí. Ok, de matemáticas 1. Y esto es el tema de hoy. Décima segunda sesión, funciones polinómicas. De hecho, salieron varias ahí. ¿Qué son las funciones polinómicas? Bueno, puse estas tres láminas aquí. Las puedan ver, están por su parte. De hecho, habla de líneas, de funciones cuadráticas y polinómicas en general. Y por ahí dice degree, grado. Bien. Ok, esto es en Facebook. También lo puse en Twitter. Es el tema de hoy. Bueno, aquí nada más me puse, no puse imagen porque ya eran muchos caracteres, entonces no había chance de poner imagen. Funciones polinómicas, funciones lineales. Pendiente, no quiere decir que vayamos a esperar, que es la pendiente. Funciones cuadráticas, el grado de una función y el teorema fundamental del álgebra. Al-gabr, diríamos en árabe. Bien. Bueno, pues, sin más, vayamos a... ¿Qué son las funciones polinómicas o los polinomios? Comencemos con el concepto de pendiente, precisamente. Slope es pendiente. Let's talk about slopes. The slope of a line measures how steep the line is. Think of a line as the slope of a hill. This slope is pretty shallow, whereas this slope is pretty steep. Here are four lines with different slopes. Which line is the steepest? And which is the shallowest? Es decir, la pendiente de inclinación. La más inclinada, o la inclinación en inglés sería steep. Steep. La más inclinada sería the steepest. Viene otra palabra que es shallow. Habla de shallowest. Shallow es como planito, bajo. Shallow water es la orilla de una playa, por ejemplo, donde está, llega el agua a los tobillos, por ejemplo, shallow water. Entonces sería plano, tiene sentido. Entonces, ahí nos pregunta de esas cuatro líneas rectas, ¿cuál es la más inclinada y cuál es la más plana o menos inclinada? ¿Cuál sería la combinación? Es una combinación de dos. ¿Cuál de las cuatro combinaciones? La última inclinación, la última opción, la última opción, la cuarta, correcto. La C es la más inclinada y la D es la menos inclinada o la más bajita, la más plana. Good job. Now the slope of a line is a number that says how steep the line is. Let's figure out what the formula for slope is. We'll start with a line, and let's say it goes through the points x1, y1, and x2, y2. Let's draw in the horizontal and vertical distances between the points. What's an expression for the horizontal distance between the points? That is, what's the length of this orange line here? Bien, ahí nos traza una línea recta inclinada, y aparentemente la está ubicando en un espacio plano. Y como yo veo una letra X, bueno, de hecho dos letras X y dos letras Y, yo debo suponer que hicieron un plano cartesiano, donde aunque no están trazados, están implícitos los dos ejes, el eje horizontal o de X y el eje vertical o de las Y. Y ahí nos pregunta cuál sería la distancia entre este punto, diríamos, tal vez paralelo al eje de X
Y este segundo punto sobre el eje de X o paralelo al eje de X. Esta distancia, ¿cuánto mide? ¿Cómo la puedo definir? ¿Cómo la podría medir? ¿Con cuál de las cuatro expresiones que están a la izquierda? La suma de los valores de estos puntos, de esos valores sobre el eje cartesiano de las X, o la diferencia entre ellos, o el producto de ellos, o el cociente de ellos. La diferencia. ¿Tú quieres que la diferencia es correcto? Right. It's x2 minus x1. Similarly, the vertical distance between the points is y2 minus y1. Now, steeper lines have greater slopes. Which of the following formulas gets bigger as the line gets steeper? Bien, ¿cuál de las siguientes fórmulas o ecuaciones proporciona una mayor o da un valor más grande conforme la línea se hace más inclinada? Tenemos cuatro cocientes. El primero es de dos diferencias, de la diferencia de x y de la diferencia de y. Aquí está invertido la diferencia de y entre la diferencia de x. Aquí es el cociente de las sumas de las x entre las y, y aquí es el inverso de las y entre las x. ¿Cuál de esas cuatro relaciones me dice la longitud entre el punto x2, y2 y el punto x1, y1? La algebra euclidiana, ¿no? ¿Cuál? A ver, ¿tenemos la longitud? Tengo esta longitud. Sí, si lo quieres hacer más. Yo quiero medir esta. ¿Cómo la calculo? ¿Cuándo esas relaciones me es útil? ¿Cuál? La primera. Ay, me. Equivoqué del. La primera. No. La tercera tampoco. En la segunda sí. La diferencia entre las y dividida entre la diferencia de las x. El cociente de la línea vertical entre la longitud de la línea horizontal. That's right. And y2 minus y1 over x2 minus x1 turns out to be the definition for the slope of a line. Let's see how this works. As a line gets steeper, the vertical distance between the points, shown in blue, gets bigger compared to the horizontal distance, shown in orange. So from this formula, steeper lines have bigger slopes. And when a line is shallow, the horizontal distance grows and the vertical distance shrinks. So shallow lines have small slopes. Now let's use this formula to find the slopes of some different lines. Here's a line. It passes through the points 0, minus 3, 2, 0, and 4, 3. Try finding the slope of this line. It's the same no matter which two points you use. Bien, pues ahora nos traza otra línea recta en el plano cartesiano. Ahora sí está explícito. Ahí está el eje de X y el eje de Y. Y nos da los valores, tres valores, sobre la línea de puntos que se encuentran en la línea. Este que sería x0, y menos 3, este sería x2, y 0, y este sería x4, y 3. ¿Bien? ¿Cuál es la pendiente de esa línea recta? Tenemos aquí la definición, llamémosla la fórmula, que nos define o nos permite calcular la pendiente de cualquier recta. ¿Cuál es el valor? Saquen sus dedos. 3 medios. ¿Cuánto? 3 medios. 3 medios. Bueno, no importa. La que importa es el cociente. Y dijiste que el valor del cociente es 3 medios. Ahí está escrito 3 medios y es correcto. Alguien puede decir, bueno, es que 3 medios es 1.5, es lo mismo. Son dos formas de expresar la misma cantidad. Great. Now here's another one that
goes through a number of points. Try finding the slope of this one. Bien, ahí tenemos ahora otra línea recta en el plano cartesiano y nos está señalando 5 puntos sobre la recta. Dependiendo de sus distancias en x y en y, menos 4 más 3, menos 2 más 2, 0, 1, 2, 0 y 4 menos 1. ¿Cuál es el valor de esa pendiente, de la pendiente de esa recta? Tenemos acá la definición o la fórmula para calcularla. Puedo tomar cualquier par de puntos, x y y. No tiene que ser el 1, el primero y el segundo, el 1 y el 2, puede ser el 1 y el 4, si es una línea recta. Con una línea recta yo debo suponer que la pendiente se mantiene constante. Entonces, ¿cuánto mide esa la pendiente de esa recta? ¿Cuánto? 2. ¿2? ¿Mande? 2. No, no es 2. Casi. Hay un pequeño error. El error está en un símbolo, que entonces nos cambia todo. ¿Cuánto? Está sugiriendo que el valor es negativo, ¿no? ¿Y cuánto vale ese? ¿Cuánto es la magnitud de ese número negativo? Necesito tomar un par de puntos en X y en Y. Podría ser este, el punto 1, X, Y1, X1, Y1 es 1, X1 es 0. Y ese puede ser el segundo punto. X2 es 0, Y2 es 2. Entonces quedaría 1 entre 2. Pero este, como 1 es mayor que 0, entonces aquí sería menos 1. Menos 1 medio. Ahí diría, bueno, pero menos un medio es menos 0.5. No importa, es la misma cantidad expresada de dos maneras. De manera racional, como un número racional, como lo puse aquí, o puedo ponerlo como un número decimal. Exactly. The slope of this line is negative a half. What does it mean for a line to have a negative slope? Well, positive slopes are when a line goes up as you move from left to right. But when a line goes down as you move from left to right, the line has a negative slope. And let's work our way back to a positive slope again. Okay, time for a recap. To find the slope of a line, choose any two points on the line. If the points are x1, y1, and x2, y2, then the slope is y2 minus y1 over x2 minus x1. Which of the following is an equivalent formula for the slope of this line? Bien, entonces, ya vimos cómo se define y cómo se calcula la pendiente de una función de una línea recta. ¿Cuál de las siguientes es la fórmula equivalente general para una pendiente? ¿Cuál de estas cuatro expresiones nos permite calcular la pendiente además de esta? X1 menos X2 entre Y1 menos Y2, Y1 menos Y2 entre X1 menos X2, X2 más X1 entre Y2 más Y1, o Y2 más Y1 entre X2 más X1. ¿Cuarta? No. ¿Cuál? La tercera no y la segunda sí. Es Y1 menos Y2 entre X1 menos X2. Finalmente, esto es la diferencia, que es la misma que tengo de aquí.
es la longitud entre dos puntos en X, y la longitud medida como distancia sin direccionalidad, es decir, como una cantidad, decimos en física, escalar, no tiene dirección ni sentido, nada más tiene una magnitud. Igual la Y, lo que nos importa es la magnitud de esta longitud, no hacia dónde va. Y el cociente de ambas longitudes me da la pendiente. ¿Sí? Entonces, puedo calcularla así o puedo calcularla así, son equivalentes. Da el mismo resultado. Ok, you got that. Now let's describe some lines. This line has a positive and shallow slope. This line has a negative and shallow slope. This line has a positive and steep slope. And finally, this line has a negative and steep slope. And now for the last question. What's the slope of a perfectly horizontal line? Y para terminar, ¿cuál es la pendiente de una línea horizontal? No tiene ninguna pendiente. Se acabó todas. Buen trabajo. Bueno. Ahí la pendiente me da 1. Entonces, siempre que encuentro yo una función, una gráfica, en la cual al trazar los datos de X contra Y me da una pendiente de 0 o una pendiente de 1, la conclusión es que no es una función, porque no hay relación entre ambas cantidades, no se relacionan ambos fenómenos, y una función es una relación entre cantidades, probablemente de fenómenos relacionados. Entonces, si no hay relación, no importa cuánto cambio una, la otra no va a cambiar, o es más, a lo mejor una cambia sin que yo haga nada. En cualquiera de ambos casos no se trata de una función. Y diríamos que en la naturaleza, si vemos algo así, no existe relación entre esos dos fenómenos. Ok, y eso creo que tiene gran importancia con lo que vamos a hacer en esta ciudad el próximo domingo. Las elecciones. ¿Eh? Sí, sí voy a votar. ¿Así o más? Si azoto, yo creo que más. Bien, bueno. Y igual a mx más b, ¿qué carambas es eso? Here we'll discuss writing lines using the formula y equals mx plus b. So here's the function y equals mx plus b. X is the function's input, y is the function's output, and m and b are constants, meaning they're numbers that are fixed and they don't change when x changes. Let's look at the function when m is 2 and b is 1. So y equals 2x plus 1. Which of the four lines here represents the function y equals 2x plus 1? Responde, escribe una aparente función. Y o f de x es igual, o depende de, también lo puedo leer así, de 2x más 1. ¿Cuál de esas líneas rectas correspondería a esa función? A, B, C o D. ¿Cuál de esas? ¿C o no C? ¿B? ¿B cuál es? ¿B cuál es la que corre? Sería con un B. B. No, B. ¿Cuál? La C. Fíjense, me está diciendo que el valor de Y sería el doble de X más 1. Si X vale 1 por 2, más 1, 3. Si X vale 1, Y vale 3. Entonces, ¿cuál es? La A. Ah. Great. Get the coordinates for some of the points on this line. Now, what's the slope of this line?
Here's the formula for slope. For two points with coordinates x1, y1, and x2, y2, it's y2 minus y1 over x2 minus x1. Bien. ¿Cuál es la pendiente de esa línea recta? La pendiente de esa función. Y2 menos y1, entre x2 menos x1. Con un par de puntos, xy. Lo sustituyo en la fórmula o ecuación de la pendiente. 2. A ver, cuando dices menos, estás asumiendo que la pendiente es negativa. Y esa está inclinada de izquierda a derecha hacia arriba. Entonces sería positiva. La pendiente dices que es 2. No, ah, sí, cierto, correcto. Oh, sí, sí, bravo, bravo. Right, the slope is 2, which also happens to be the number in front of the x in the equation for the line. Is that a coincidence? Think about it. But next up, let's talk about y-intercepts. A y-intercept is the value of y where a function hits the y-axis. So what's the y-intercept for this line? Bien, ahí está. En particular, esta línea recta atraviesa el eje de las x cuando vale 0. Cuando x vale 0, que vale 1. Al punto donde atraviesa una función se le llama el intercepto, donde atraviesa el eje de la, el eje, uno de los ejes cartesianos, en la representación gráfica. En este caso es el intercepto en el eje de y. Bien. Tenemos además el eje de x. ¿Cuál es el valor de x? No, perdón, ¿cuál es el valor de y en el intercepto cuando la línea atraviesa el eje de y? ¿Cuánto vale y? Es que no le había puesto nada y apreté abajo el botón azul. Ahí está, 1. ¿Bien? Right. The y-intercept is 1. You can look at the line and see that it's 1. Here's another way to find the y-intercept. Notice that x is positive out here and negative over here. But all along the y-axis, x is equal to 0. So the y-intercept is the y-coordinate of the function when x equals 0. If we plug in 0 for x in the line's equation, 2 times 0 is 0, so this whole term disappears. That leaves us with y equals 1. So the y-intercept is 1, and we found it by setting x equal to 0 in this equation. So in the equation y equals 2x plus 1, 2 is the slope of the line, and 1 is the line's y-intercept. Let's go back to the general equation you wrote for a line at the beginning. Y equals mx plus b. For any values of m and b, m always represents the slope of the line, and b represents the y-intercept. Now let's talk about the x-intercept. The x-intercept of a line is the x-coordinate of where it crosses the x-axis. For the line y equals mx plus b, what's the x-intercept? Your answer should be an expression in terms of m and b. Ahí nos dice entonces que el intercepto en y equivale a la letra b. Bien. M es la pendiente. ¿Cuál sería una expresión que nos permitiría calcular ahora el valor de x cuando la línea atraviesa el eje de x o el intercepto en x? Esta definición matemática o esta ecuación o fórmula tiene que desprenderse de la expresión de la función de la línea recta. ¿Cuál de estas cuatro corresponde al valor del intercepto en x? ¿Cuánto vale y ahí? 0. Entonces con ese valor, poniendo aquí el 0, debo poder obtener alguna de estas. Y es menos b entre m. Correcto. Como lo tenemos, esto es igual a 0. Entonces, esto es igual a menos b. Me queda mx. Por lo tanto, la
x quedará igual a menos b dividido entre m. Por cierto, para redondear la idea, este punto sería el intercepto en y, que es b. Y la inclinación es m, la pendiente. Si decimos m, es log, en inglés, pendiente, en español. Los matemáticos a esta b, bueno, m entonces es el coeficiente que multiplica a x y nos da la proporcionalidad con b, con y, para obtener el valor de y. Los matemáticos a la b en esta función le llaman la, esta, le dicen ordenada al origen. ¿Qué significa eso? Yo siempre me hago camotes con esto. Se le llama la ordenada porque las 10 también reciben el nombre de ordenadas, mientras que las x reciben el nombre de las así. Así con eso consigo. Entonces, a esta se llama la ordenada al origen. Este valor es la ordenada al origen. Le pongo el asterisco para señalar que se trata de lo mismo. Porque es el valor en la serie de las ordenadas cuando x es igual a 0. ¿Bien? A este, de manera análoga, ¿cómo le podríamos llamar? Si se le que las abscisas, cuando y es igual a 0, este que será el intercepto en x. Será entonces la la abscisa al origen. Y por origen, este se refiere a y igual a 0. Mientras que este origen se refiere a x igual a 0. Bien, eso por la nomenclatura que luego nos encuentra en todos los libros, luego no entienden nada. Cuando lo leen. El plano cartesiano tiene dos ejes, x y y, con dos palabras, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Y pasemos a lo que sigue. Mientras yo borro. Exacto. So along the x-axis, y equals 0. So the x-intercept is the x value of the equation for y when y equals 0. So we plug in 0 for y, and then subtract b from both sides. And then to solve for x, let's divide both sides by m. So the x-intercept equals minus b over m, which is exactly what you got. A quick recap. Lines can be written in the form y equals mx plus b. M is the slope of the line, and B is the line's y-intercept, or the y-coordinate, where the line crosses the y-axis. Next up, you can make any line you want, and convince yourself that M is the slope, and B is the y-intercept. Okay, here's your big chance to make your own line. Try dragging this red dot up and down to change the y-intercept of the line. And you can drag up and down elsewhere to change the line's slope. If you want to know the exact y-intercept and slope of your line, you can check the top right corner over here. Okay, so try making a line with a negative y-intercept and a positive slope. A ver, se trata de hacer una línea recta con
intercepto negativo, es decir, ordenada a origen negativo, y una pendiente positiva. A ver, pasa con el dedo. ¿Cuál es? Primero la, el intercepto negativo, hacia dónde tienes que moverlo. Hacia acá. Ahí es. Sí, mira, aquí tenemos los valores. Y aquí es negativo, menos 1.24 es negativo. El intercepto en Y. Pero nos pide una pendiente positiva, nos puse una pendiente negativa, cambia la pendiente. Ya quedó, 1.53, dale submit. Y correcto, muy bien. Excelente. Bien. Bien, las cuadráticas. ¿Qué es una cuadrática? Here we'll prove the quadratic formula. Suppose you have the quadratic function y equals ax squared plus bx plus c. X is the input variable for the quadratic, and a, b, and c are all constant coefficients, shown in green. The question we'll ask here is for which values of x does this quadratic equal zero? So we want to find values of x so that ax squared plus bx plus c equals zero. Our answer will be in terms of a, b, and c. So we're trying to solve this equation, ax squared plus bx plus c equals zero, for x. This is tricky, because x shows up in two places, both by itself and again as x squared. To solve this equation, let's first divide everything by a. These two a's cancel out, and over here, 0 over a is still 0. So now we're trying to solve the equation x squared plus b over ax plus c over a equals 0. Which of the following choices is equivalent to the left-hand side of this equation? Bien. Tenemos la gráfica de una función cóncava hacia arriba. Y nos dice que es una función en la que la variable x está elevada a la segunda potencia. Sería una función potencial. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones es equivalente a la ecuación que se muestra del lado derecho, en la que nos sustituyó los coeficientes que multiplicaban a x cuadrada, a x, y un número constante nos lo cambió por unos números? Las letras A, B y C. ¿Cuál de las expresiones del lado izquierdo, de las cuatro opciones, es equivalente a el lado izquierdo de esta igualdad? Esto es igual a esto. Si hacemos alguna manipulación de estos términos, sería un trinomio porque tiene tres miembros, o sea, tiene tres términos. ¿Cuál de estas es obtenida al hacer algo con esto? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. ¿Dónde está igual? La es que esto sería igual. A lo siguiente. Sí, nada más usando la palabra izquierda. Es como si yo hubiera puesto igual a cero, igual a cero, igual a cero, igual a cero. Nada, me pregunta, ¿la izquierdo a qué es igual? ¿La tercera? ¿Alguien sugiere que la tercera? ¿No? ¿Alguien sugiere que la primera? Sí. Right. Let's quickly see how we got there. First, we can add and subtract b squared over 4a squared to this equation, since that doesn't change the overall value of the left side. This expression here is then equal to the square of x plus b over 2a. This process is called completing the square. ¿Puedo seguir con esto o quieren que veamos un desarrollo de cómo llegamos a eso? No es magia. You could try expanding out all the answers to see which one matches, but we're going to try something a little bit different. So notice that all of these answers
have an x plus something squared, and then another constant afterwards. The one exception is this answer, which has a cube. When you expand that to get x cubed, you know that it can't be right, because this expression has no x cubed in it. Okay, let's assume we have x plus something squared, because all the answers look like x plus something squared, and let's assume that there's a constant after it, because all the answers again have a constant after it. If we expand that, we get x squared plus 2d times x plus d squared, and then we have the plus e at the end. If this expression is going to equal this expression, every term has to match. So if we go to the x term, it's 2d here, and b over a here, so we know 2b has to equal b divided by a, or d is equal to b over 2a. Now, for the constant term, we have d squared plus e up here, and c over a down here. So that means d squared plus e is equal to c over a. We already know what d is, it's b over 2a, so we can plug that in. B over 2a, the whole thing squared, plus e, that equals c over a. Now, we can expand this square to get b squared over 4a squared plus e equals c over a. And solving for e gives us that e is equal to c over a minus b squared over 4a squared. So our original expression up top is equal to x plus d, or x plus b over 2a squared. And I'm going to switch the order of the terms in e to make it match the answer. So it's minus b squared over 4a squared plus c over a. The only answer that looks like that is the first one. Ahora sí, vamos con lo que teníamos. ¿Qué es el principio? Right. Let's quickly see how we got that. First, you can add and subtract b squared over 4a squared to this equation, since that doesn't change the overall value of the left side. This expression here is then equal to the square of x plus b over 2a. This process is called completing the square. By adding and subtracting b squared over 4a squared to the original equation, we formed the square of x plus another number, b over 2a. Now this equation has a single x in it, making it easier to solve. Let's go after that x. First, we can add b squared over 4a squared to both sides. And we can then subtract c over a. What's the next step to solving this equation for x? Bien, ¿cuál sería el siguiente paso para poder obtener x? Dividimos ambos lados por x más b menos a. Le sumamos el cociente c entre a a ambos lados. Le restamos el cociente b menos a ambos lados. ¿Cuál? La raíz. La raíz. Obtenemos la raíz cuadrada en ambos lados. ¿Ponemos la explicación? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno. We want to isolate the x on this side all by itself, so it would be great to get rid of this square. If we have x squared equals something, say 9, we could solve it by taking the square root of both sides, but we have to be a little bit careful. Namely, x could be 3, or x could be minus 3. Nonetheless, taking the square root is definitely the way to go. Exactly. We want to take the square root of both sides. But we also need to remember that the square roots can be positive or negative. So we need to include a plus or minus sign here. And now we can solve for x by subtracting b over 2a from both sides. We can get a prettier result
that we combine these two expressions on the right-hand side. So we'll need to do a little simplification. The expression under the square root is equal to which of the following? Bien. Para simplificar esa expresión, ¿a qué podemos igualar la diferencia de ambos cocientes con alguna de estas cuatro expresiones? B cuadrada menos C entre 4A cuadrada, B cuadrada menos 4C entre 4A cuadrada, B cuadrada menos 4AC entre 4A cuadrada, o B cuadrada menos 4A cuadrada C entre 4A cuadrada. ¿Cuál es? ¿La segunda? No. ¿Cuál se parece a algo que han visto por ahí? ¿La tercera? Correcto. Right. I'm on with this expression. Let's plug this back into the The square root of a fraction equals the square root of the numerator over the square root of the denominator. And the square root of 4a squared is 2a. Now both fractions here have the same denominator, 2a, so we can combine them. And we're done. This is the quadratic formula. X equals negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. This is one of the few equations in math that's really worth memorizing, since it comes up so often and it can be a pain to derive it every time you need it. We just found where quadratic functions, which are of the form y equals ax squared plus bx plus c equals 0. Notice that we have a square root of it. When b squared minus 4ac is positive, the quadratic equals 0 in two locations. Which one of these two solutions corresponds to the plus sign or the plus or minus sign for the quadratic formula? Y entonces es la fórmula de una cuadrática. Bien. Ahí quedó trazada en el cartesiano una cuadrática cóncava arriba con dos puntos de intercepto en X. Uno del lado derecho o con las X positivas y otro en las X negativas. Hay dos soluciones para esta función. Una nos da una X positiva y otra nos da una X negativa. Una raíz es positiva y la otra raíz es negativa. Si A es positiva, ¿cuál de los ceros corresponde a la solución del positivo de la raíz cuadrada de la función? El punto de la izquierda, el punto de la derecha, ambos o ninguno. ¿A cuál de los cuadrados corresponde el punto de la derecha o el punto de la izquierda? Tengo dos opciones. Me está preguntando por la opción de la positiva. ¿Cuál es? La de la derecha. Correcto. Right. The one on the right corresponds to the plus sign, since it has the larger x value. The solution on the left corresponds to the minus sign. So to recap, here's a generic quadratic equation. Ax squared plus bx plus c equals 0. The solution, given by the quadratic formula, is negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. What's under the square root determines how many roots the quadratic has, meaning how many times it equals 0 and crosses the x-axis. When b squared minus 4ac is greater than 0, we said the quadratic has two roots. When b squared minus 4ac equals 0, how many solutions are there? ¿Qué sucede si la raíz es igual a cero? ¿Cuántas soluciones hay que satisfacen a la ecuación de
de la cuadrática. ¿Cuántos puntos atraviesan? ¿Uno? Right. There's just one, since the two solutions have a plus or minus zero up here. Adding and subtracting zero give you the same result, minus b over 2a. Here's what a quadratic looks like when b squared minus 4ac equals zero. See how it touches the x-axis in exactly one place? Finally, when b squared minus 4ac is less than 0, the quadratic has no roots, since negative numbers don't have real square roots. La solución nos dice dónde está la parábola en el plano. Si está, vamos a decir, si el, recuerden que esto es una función que tiene una parte decreciente, un valor mínimo y una parte creciente. Dado que es concavada. Pero técnicamente no es una función porque falta los pisos. No, si es una función. Para cada x hay una y. Pero también hay cuadráticas así. Es que depende de la forma entonces. ¿Sí? Una parábola, dijo el señor a sus discípulos. No, de esas no, de las otras. De las matemáticas. No de las gramaticales. Una parábola es una curva de esta forma que satisface esta ecuación, pero finalmente estos coeficientes o estos valores pueden ser cualquiera, cualquier combinación, y eso me da la posibilidad de que la parábola pueda estar así o pueda estar en otra región en el plano, la misma forma en otra región. Aquí tengo dos soluciones. Bien, aquí, ¿cuántas soluciones hay? ¿Cuántos valores de y para cuando x es? ¿Cuál es el valor de x cuando la y es mínima? No hay ningún cero. ¿Ok? O puede ser, puede haber una cuando hay. Entonces, pero no solamente la posición de la cóncava arriba, pudiera ser una cóncava abajo. Esta tiene una y dos soluciones. Esta tiene una solución y esta no tiene ninguna. Esas seis, tres azules y tres verdes son funciones, porque para cada valor de x hay un valor en y. Pero como bien dijiste, puede suceder que la parábola se encuentre así. O y aunque la forma de la ecuación es la misma, ya no se trata de una función, porque para un valor de x hay uno y dos valores en y. Para un valor en x hay uno y otro valor en y. Entonces las curvas negra y roja no son funciones, mientras que las azules y las verdes sí. Todas, sin embargo, satisfacen la ecuación de una parábola. Usando un poco de lógica socrática, diríamos, todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las... No, al revés. No, sí, sí. Todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. ¿Bien? Ok. Vamos a ver lo que es el grado de una función polinómica. De hecho, un polinomio es una función o una ecuación que tiene varios términos. ¿Qué es el grado? Polynomial. Here's a polynomial. 4x to the 7 plus 3x cubed
plus 6x minus 2. X is the input of this function, and y is the output. Let's also color all the coefficients green. First off, what are the powers of x for the different terms in this polynomial? Bien, ¿cuáles son todas las potencias para x para los diferentes términos de este polinomio? Esa función es un polinomio porque tiene varios miembros. Si tuviera nada más un miembro, imaginemos este sería un monomio. Si tiene dos miembros, uno y dos separados por una relacionados por una operación aritmética sería un binomio. En este caso se trata de un tetranomio. Un polinomio de dos o más ya son polinomios. ¿Sí? ¿Okay? Bien. ¿Cuáles son las potencias de cada uno de las x en los diferentes términos de ese polinomio? 7, 3 y 1. 7, 3 y 1. ¿Eh? 0. ¿Por qué? A ver, resulta que aquí la potencia es 7, x a la 7 multiplicado por el coeficiente 4. Acá es x al cubo multiplicado por el coeficiente 3. Aquí es x a la 1 multiplicado por el coeficiente 6. Y el último término, el cuarto término de ese polinomio. Hay una x elevada a la 0. Yo recuerdo que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, me queda 2 por 1 es igual a 2. Entonces, hay ahí en esta función hay dos términos implícitos, no explícitos: la potencia de 1 y el coeficiente y la potencia de la variable y el coeficiente de 0 en el último término. Ahí están explícitos, ya los pinté. Ahora han quedado implícitos. Siempre que veo yo un número en una función, por ejemplo, fíjense, en esa que vimos hace rato, d es igual a mx más b. ¿Qué está implícito? No, implícito. El coeficiente 1 en la x, bueno, la potencia, la potencia 1 en la x, la variable x y la potencia 0 en el coeficiente d. Pues por eso es esa la solución. Right. The power of x in the 6x term is 1. And the power of x in the 2 term is 0, since any numbers with 0 power is 1, and negative 2 times 1 is still negative 2. Now here's the definition for a polynomial's degree. The degree of a polynomial is the highest power that appears in the polynomial. So what's the degree of this polynomial? Y entonces, el grado de un polinomio es el valor numérico de la potencia más grande en cualquiera de los términos de polinomio. Tengo cuatro términos en ese polinomio, el más alto es, por lo tanto, el grado de la función es 7, o decimos que es una función de séptimo orden. Right. The highest power is 7. And that's all there is to it. The degree of a polynomial is the highest power in the polynomial. O de grado 7. En este caso. Y terminamos, según yo, sí, terminamos, sí, sí, terminamos con el teorema fundamental del álgebra. For this tutorial, we'll start off with a few questions.
The first question is, what's the most zeros a line can have? A zero for a function is where the output is zero. Or in other words, it's where the function crosses the x-axis. So what's the most zeros a line can have? Bien. Tenemos ahí una función en un plano cartesiano, nos indica la pendiente de 1 y el intercepto en y es 5.0. ¿Cuántos ceros puede tener esa recta, esa función? ¿Cuántos ceros en y? En otras palabras, la abscisa de origen, ¿cuántas hay? Solo hay un cero. Es una línea recta, solamente puede atravesar una posición, entonces tiene un cero. Right, a line can have at most one zero. The next question is, what's the most zeros a quadratic function can have? Remember, a quadratic function is one whose highest power is 2. So try changing around the coefficients of this quadratic function, a, b, and c. What's the most zeros that a quadratic function can have? Una función cuadrática, una función de potencia 2 o de segundo orden, ¿cuántos ceros puede tener? ¿Cuántos ceros de y en el eje de x? ¿Cuántos ceros de y? Aquí lleva de cero. ¿Uno? Dos. Sin embargo, recuerden, puede tener 2, puede tener 1, ahí está casi en 0, o puede tener ninguno, dependiendo de dónde se ubique. Okay, last question. What's the most zeros that a cubic can have? Remember, a cubic is a polynomial whose highest power is 3. So how many times can a cubic function cross the x-axis? Bien, esa es la gráfica de una función cúbica. O de orden 3 o tercer orden, ¿cuántos ceros puede tener? Hasta 3 ceros. Porque puede tener 3, puede tener 2, o puede tener 1. Igual si la muevo para abajo, ahí tiene 2 y ahí tiene 1. In general, a polynomial of degree n can have up to n zeros. What does degree mean? It's the highest power in a polynomial. So in this polynomial here, the degree is 7, the largest power. This statement about polynomials is known as the fundamental theorem of algebra. You found that a line, which is a polynomial of degree 1, has up to 1 zero. A quadratic has up to 2 zeros. And a cubic can have up to 3. Last question. We've sketched a polynomial here. What's a possible value for the degree of this polynomial? Bien. Esa es la gráfica de una función polinómica. ¿De qué orden es? De las cuatro opciones que tenemos ahí. ¿Cuál corresponde? 2, 4, 6 u 8. ¿6? 8. ¿Por qué? No puede ser 6 porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ceros. Espero que no sea la vuelta de alguien. Esto podría suceder que venga así y aquí estaría la otra. Pero no puede ser de orden 6. A lo mejor es de orden 7, pero no tengo como una opción. De las opciones que tengo, no es 6, tendría que ser de orden 8, donde no alcanzamos, porque nos acabó el cuaderno, a graficar el último cero de la función. Bien, pues hoy la hicimos bonita y el próximo lunes nos vemos para hablar de funciones trigonométricas. Por hoy acabamos.